Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un quesit para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un super seed, chicos, donde encontraremos 5 aldeas. Así como lo escuchan, la verdad es una increíble seed. Al igual que también muy cerca se encuentran 2 templos del desierto. Y en una de las aldeas vamos a encontrar una fortaleza donde se encuentra el portal Alena. Así como lo escuchan, la verdad es algo bastante épico. Es una de las mejores seeds que he visto para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, chicos, si quieren que traiga más seeds épicas como estas, pues ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos para yo traer más seeds épicas. Y en este caso, pues les vengo a traer esta seed. Ya saben, si quieren copiarla, pues ya saben, pausen el video y tomen el screenshot al video, o pueden copiarla en estos momentos. Solamente la semilla es Dibbly, o sea, como pueden ver, es la que tengo puesta en estos momentos, es Dibbly. Y pues la verdad no es una palabra tan difícil que diga, no es una combinación de números ni nada de eso. O sea, solamente es Dibbly, y solamente la copian y la ponen en su mundo, y ya pueden explorarlo ustedes en su dispositivo. Así que pues nada, vamos a ver pues las cosas o normas que tienes que tener para que te funcione la seed. Tiene que tener el mundo en infinito. Si lo ponen en plano antiguo, sea a lo que quiero equivocar y lo ponen en plano, no les va a aparecer igual en antiguo. Lo tienen que tener en infinito, chicos, para que les funcione. Y bueno, el modo de juego es el que ustedes deseen, ya saben, el que ustedes quieran jugar. En este caso yo lo voy a poner en creativo para poder volar y poder encontrar todo más rápido. Y bueno, el nombre del mundo en este caso yo le voy a poner suscríbete. Y ya sabes, si quieres suscribir al canal, la verdad se los agradecería muchísimo, ya que al suscribirte vas a formar parte de una increíble familia y no te vas a perder todos los videos, o sea, te la vas a pasar súper, súper bien. Y bueno, chicos, vamos a darle en crear mundo. Y mientras les cuento de que, pues sí, o sea, ya he notado bastante de que repito mucho chicos, y la verdad es que no es que yo quiero, o sea, es algo, no sé, es como decir, o sea, para mí, o sea, no sé, o sea, es que es la forma de donde yo me les hablo a ustedes, o sea, es como si yo estuviera hablando con ustedes. Así que pues nada, ya voy a tratar de no repetir tanto, chicos. Así que pues nada, vamos a ver por acá, chicos, o sea, vamos a aparecer por allá. Y lo que tenemos que hacer, Android, es venirnos para acá. Y aquí, justamente, es donde tenemos la aldea. Y pues, para ir a lo que siendo la parte superior, donde está el portal Alend, pues solamente lo que tenemos que hacer es tener algo de iluminación. En este caso voy a agarrar un poco de iluminación para que ustedes puedan ver correctamente. Y lo que tienen que hacer es venirte a ese pozo y tirarte para acá. O sea, tirarte en el pozo. Ya sé que es algo bastante loco. Como les digo, si están en supervivencia, tienen que venir con mucho cuidado, ya que se pueden ahogar. Así que pues nada, vamos a bajar hacia abajo. Ni modo que bajes hacia arriba, loco. A ver, vamos a ver para acá. A ver, vamos a ver, como les digo, o sea, se baja mucho la iluminación. Aquí ponemos esto y como pueden ver vamos a bajar más hacia abajo. Y ya que bajemos, pues vamos a tener que tener mucho cuidado, ya que pues por aquí hay una pequeña caída donde se pueden hacer daño, si este es el caso que están en supervivencia. Y como pueden ver, aquí está la fortaleza. Ya es cuestión de que ustedes busquen el portal Alen. Y pues ya, eso es lo emocionante. O sea, lo emocionante es buscar toda la fortaleza, el portal Alen. Y una vez ya que lo encuentren, pues también pueden encontrar cofres, un montón de cositas en la fortaleza. Como les digo, la fortaleza está justamente aquí abajo. Y la verdad está bastante genial. O sea, está bastante bonito lo que hizo esta increíble aldea. Y la verdad está bastante bien. O sea, es una de las semillas que más completas he visto. Y bueno, por acá tenemos lo que hizo un templo del desierto, donde pues vas a encontrar un montón de cositas. Ya saben, van a poder encontrar diferentes tipos de cofres, que creo que hay diamante. O sea, la verdad está bastante genial. Si tiramos por acá, vamos a tirarnos rápidamente. Hay que tratar de no caer en la placa de presión, ya que esto explota. Y bueno, vamos a romper esto. Como pueden ver, tenemos diferentes cosas. Yo sé que se pueden abrir, pero es más rápido así romperlo. Y bueno, lo rompemos. Y como pueden ver, hay un montón de cosas. Aquí tenemos diamantes, chicos, que la verdad nos viene bastante bien. Y como les digo, van a obtener diamantes solamente por venir aquí. O sea, la verdad está bastante bien. Y para una espada de seguro sí les va a alcanzar. Y como les digo, ya en las casas del herrero, vamos a abrirlas para que vean que hay, porque tampoco me quiero quedar con la duda. Pero sí, o sea, yo creo que ya las había, es que ya tengo tiempo de que no, pues entro esta seed, ya que es una seed bastante vieja. O sea, esta seed funciona en cualquier versión. Y bueno, vamos a ver para acá, vamos a tratar de lo que hice de romperla. Pero creo que aquí hay petos, si no estoy mal. Sí, hay dos petos y hay dos botitas de iron. Y como pueden ver también hay pan y hay un poco de tinte, que la verdad les va a venir bastante. Y como les digo, la verdad está bastante bien, o sea, es algo bastante bueno para la hora de iniciar. Vamos a ir a lo que hice de la otra parte, donde está el otro templo. Ya llevamos, con este ya llevamos dos templos. Y allá, como pueden ver, está la otra aldea, perdón. Y bueno, vamos a tratar de ir hacia acá. Perdón si me equivoco en algunas cosas, como les digo, yo soy nuevo comentando, o sea, ya tampoco tengo. Es que me equivoco porque trato de no decir cosas y me trabo, o sea, la verdad no sé qué me pasa, así que pero vamos a bajar hacia abajo, mismo que bajes hacia arriba, loco. A ver, vamos a bajar acá. Y ahora vamos a quitar esto y vamos a romper los cofres. Como pueden ver, tenemos oro por ahí. Tenemos lo que siendo
y iron. Tenemos también un poquito de oro que les va a servir bastante para la hora de hacer manzanas de oro y todo eso. La verdad que les viene bastante bien. Aquí hay más oro y por acá tenemos oro y iron. Como pueden ver por acá, aquí también pueden obtener las dinamitas que hay aquí. Por eso les digo que con cuidado, ya que pueden explotar todo y si están en supervivencia van a volar por los aires. Así que para nada, vamos a tratar de salir de esta fortaleza que la verdad está bastante genial. O sea, la verdad les viene bastante bien estas cosas, ya que a la hora que vas empezando vas obteniendo cosas bastante buenas que la verdad les puede servir bastante para iniciar el Minecraft a tope. Y pues nada, aquí tenemos una aldea bastante grande. Vamos a ver la casa del herrero para robarles algo. Por acá tenemos la casa del herrero, chicos. Vamos a darle una visitada. Y por aquí vemos al herrero que está ahí a tope de power. A ver, vamos a subir para acá. Y para aquí está el herrero, no se fue. Se fue. A ver, vamos a romper esto. Y por aquí tenemos toda, casi toda la armadura. Incluso tenemos la pernera, tenemos el peto, tenemos lo que son las botitas de iron. Y también tenemos un poquito de oro, unos saplings y un poco de pan. La verdad que les viene bastante bien, chicos. Como les digo, o sea, para la hora de iniciar, pues ya van a tener casi todo de iron. Incluso con las, el iron que hay en lo que son las fortalezas, ya se consiguen el full iron. Si solamente viajando, o sea, la verdad que se la van a pasar bastante bien. Y como les digo, si se hacen un barco, pues pueden llegar mucho más rápido. Ya que todo esto está conectado con arco, con barcos. Y pues nada, vamos a ir para la otra seed, que la verdad está bastante genial. Solamente lo que tienen que hacer es esta parte donde está la otra seed, chicos. Y pues nada, vamos a ver. Ya llevamos tres aldeas y dos templos del desierto. Y pues nada, vamos a ver por acá. Aquí no tenemos casa del herrero, es lo que estoy viendo. Aquí no tenemos casa del herrero, así que pues nada, vamos a seguir hacia adelante. Y por allá tenemos otra aldea. Como les digo, la verdad es que está bastante épico. O sea, es una de las que, como les digo, están bastante geniales. Y pues nada, vamos a tratar de lo que siendo encontrar a casa del herrero, que la verdad nos viene bastante bien. Como les digo, son cosas que les sirve para iniciar en Minecraft. Son como los cofres de ayuda que hay en Minecraft de PC, pero en este caso se obtiene desde la aldea. Así que pues nada, vamos a bajar hacia aquí, vamos a dejar hacia aquí y ahora de aquí vamos a ir a la casa del herrero y vamos a romper el cofre para ver qué tiene. Y como les digo, aquí tenemos lo que siendo un pico y tenemos otro peto y un montón de manzanas que la verdad les viene bastante bien. Y como les digo, o sea, está bastante épico para la hora de iniciar en Minecraft, la verdad que les viene perfecto. Y la verdad que es algo bastante bueno para la hora de iniciar y todo eso, la verdad que les viene bastante bien. Al igual que también es una seed bastante bonita, o sea, tienen un montón de cositas y tienen lo que siendo la posibilidad de, pues, viajar en barco por todas partes. La verdad que les viene perfecto. Y como les digo, o sea, si quieren lo que siendo más seeds épicas como esta, la verdad que les agradecería que dieran un like y compartieran este video con sus amigos para que más gente conociera esta seed. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, si quieren más seed, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos. Yo me despido, cuídense mucho, adiós.